Hola a todos, yo soy el Llorero y os doy la bienvenida a mi fantástica llorería. Hoy es domingo de lloros y vamos a tener que llorar para ver si podemos conseguir una de esas cartas 90 de valoración, porque como dice el dicho, el que no llora no mama, entonces pues habrá que llorar. Y también os doy la bienvenida al casino de Pascua. Vamos a tirar un poquito la ruletilla, a apostarle todo al rojo, vamos a jugar al blackjack un poquito y al póker también, para ver si nos sale esa escalera de color o ese full para poder sacar una de las cartas de 90 de valoración. Y después de esta coña, vamos a analizar qué traen los huevos de Pascua en su interior, tanto los dorados como los élite. Y os voy a dar una pequeña reflexión acerca de lo que opino yo de estas cosas. Y me gustaría mucho que opinarais vosotros en los comentarios qué os parece la reflexión que os he dado. Simplemente es por tener una opinión de la comunidad para en un futuro poder decir o no decir cosas a EA Sports, básicamente. Entonces vamos a darle caña ya a lo que es el juego y comentar rápidamente, abrir los huevos y a ver si tenemos suerte. Pues ya dentro del juego tenemos aquí los huevos, los oro, traen jugadores entre 79 y 85 de valoración, y los élite entre 83 y 85 de media, o sea, son un poquito superior la media de las cartas. En resumidas cuentas, hay que, lo que os decía antes, tirar a la ruleta, jugar al blackjack, un poco tener un póker, para ver si nos salen estos huevos. Y entre los huevos y los sobres esos del que tenemos antes, o sea, los sobres que tienen opciones a jugador, de ahí tenemos que sacar en total los 15 jugadores que vamos a necesitar para subir a ese máster de 88 a 90 de valoración. Estos sobres de aquí, tengo 3 para abrir, los abriremos antes. Por cierto, antes de ir con mi... el comentario que os iba a hacer. Tenemos por aquí en el día de hoy, aquí está el evento oculto, es este de aquí, de las zanahorias, para todo aquel que no lo haya visto. Y os voy a comentar un poquito luego abriremos los huevos y demás, en lo que se está convirtiendo y por eso esa coña del carrusel, o sea, del casino, de la llorería y de todas estas movidas que he comentado al principio. A mí, personalmente, no me disgusta que el juego tenga suerte, que podamos conseguir cosas a mayores con la suerte, abriendo los sobres y demás. Mi opinión va en función del sentimiento de un jugador o de la frustración que puede sentir un jugador a la hora de jugar al juego. Y me explico, os pongo un ejemplo claro. Una persona que juegue durante, imaginaros, 6-7 horas, no en una campaña tan sencilla como esta, pero en una campaña en general, y podéis poner en el ejemplo de esta, os pongo el ejemplo de esta, un jugador que juegue 5 o 6 horas al juego, que se complete el carrusel, que juegue todos los reinicios, que se pase, que meta los 100 triples, que meta los... juegue los... lo de los cuartos, o sea, lo de los... las canastas de temporada, etcétera, etcétera, y que no tenga la suerte de conseguir una carta de 90 de valoración porque no le salen los jugadores. Y vais a decir, bueno, pues que se joda. Vale, bien, perfecto. No lo consigue y el jugador dice, bueno, en esta no he tenido suerte, vamos a ver en la siguiente. Y luego está el otro caso, que es un jugador que entre, imaginaros, pues una vez al día, juegue estos 3 eventillos de aquí, no haga nada de esto, y solo jugando estos 3 eventillos de aquí y un poquito así tal, irá jugando un poco, hay algunos que se consiguen sin quererlo y tal, pues al final completa, no completa ni siquiera el carrusel, llega hasta los 12.000 puntos para sacar un máster y consigue subir ese máster, hasta los 15.000, perdón, y consigue subir ese máster a 90 de valoración porque ha tenido suerte, le han salido huevos, etcétera, etcétera. El jugador, perfecto, en plan, no jugué nada, cojonudo. Ese jugador, el primer jugador, el ejemplo que os di, vuelve a jugar la siguiente campaña, que es del estilo. Sigue jugando sus 6-7 horas, tal, y ve que no es recompensado, que no puede llegar a ningún máster intermedio, porque las campañas, sabéis que se componen de un máster básico, que es este, por ejemplo, en este caso es un máster básico, o sea, primero hay unos máster purrias o cartas purria, que son en este caso los 79-85 de valoración, los máster básico, que son los 88 de valoración en este caso, los máster intermedios, que son los 90, y el gran máster, que es el 92. A mi punto de vista, la diferencia entre un pay to win y un free to play debe ser que el free to play nunca puede llegar sin meterle pasta al gran máster, al máster de 92, pero sí debe tener la opción real de conseguir una carta 90, llegar a un máster intermedio.
Ese jugador que os comentaba antes, imaginaros que juega la siguiente campaña y vuelve a quedarse en un máster básico aún metiéndole 6 horas, completando el carrusel, etcétera, etcétera. Va a decir, bueno, venga, sigo teniendo mala suerte, a ver si en la siguiente se recupera. E imaginaros que esto pasa campaña tras campaña tras campaña. Al final el jugador siente frustración y se va a ir del juego, porque el tiempo invertido no es directamente proporcional a las recompensas obtenidas, sino que es el tiempo invertido es inversamente proporcional a las recompensas obtenidas. Esto que vemos ahora en Pascua a mucha gente le puede hacer gracia y yo no estoy, o sea, no estoy en contra de que nos regalen 3 cartas de 88, lo veo perfecto, lo veo genial, pero sí que me rechina un poquito y viéndolo a futuro, porque yo veo todo a futuro, no me quedo en una campaña. Esto ya llevamos viéndolo 2 campañas consecutivas, la de Mars Madness y la de Pascua. Y parece ser que ese va a ser el camino y va a ser campañas que veamos así. Hay gente que ya nos sacó el 89 y pusieron los Master Cenicienta como apoyo para la gente que ha tenido mala suerte. Bajo mi punto de vista, la suerte, si está dentro de las campañas, a mí me parece perfecto, pero yo lo enfocaría de otra manera y os pongo, por ejemplo, un básico ejemplo y sencillo. Es que los máster de 90 de valoración deberían estar por un lado y los huevos de Pascua, estos que están dando, en vez de hacer un conjunto de 85 o de lo que sea, poner aquí, por ejemplo, un máster extra de 89 de valoración y que si consigues 15 huevos oro o 5 élite, que tengas opción a sacar ese máster. Pero tú los máster principales, que son estos 3, no los tocas. Y una persona que le meta tiempo y que invierta horas dentro del juego, porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, tuviera opción de llegar al menos a uno de estos máster, que no digo que tendríamos que llegar a los 3, pero sí a 1 o 2 de esos máster. Entonces, creo que esa debe ser la diferenciación de la suerte. No sé vosotros si estáis de acuerdo o no, pero esa debe ser la diferenciación que debe haber en la suerte. En que la suerte de la campaña esté destinada a cosas que tengan relación con la campaña, pero que no afecten con los máster principales. Es mi opinión de este tema del casino y de todo esto que estamos viendo. Porque veo muchos comentarios de mucha gente que le da igual, pero otros sí que el tiempo que invierten le mola pues verlo recompensado de alguna manera. Que tú tengas algún modo de ver recompensado eso en los eventos limitados. Cada uno opinará lo que quiera y tendrá su opinión. Yo doy mi opinión desde el máximo respeto a todo el mundo y me gustaría verlo por vuestros comentarios. Y doy mi opinión a tiempo futuro, porque también en un principio hicimos un directo en el que todos los conjuntos de hoy en NBA Live estaban bien, estos conjuntos de jugador eran buenos, estas campañas de aquí, estos conjuntos que estaban aquí estaban bien también, en plan, sí, joder, cartas de 85, buah, qué pasada, no sé qué. ¿Quién está haciendo estos conjuntos a día de hoy? Cuentan los rumores que estos conjuntos van a ser mejorados para subir a cartas de 87 de valoración. O sea, el de 85 va a pasar a 86 y 87. ¿Realmente, aunque lo subas a 86 y 87, van a tener repercusión en el juego en sí, habiendo cartas ya tantas de 88, 89, 90, 91 de valoración, y estos de aquí 3/4 de lo mismo? O sea, y estos de aquí arriba ya, bueno, si queréis hablamos de ellos, o si no, no hablamos de ellos, o sea. Yo hablo a tiempo futuro y conocemos a Sport, la conozco desde hace 5 años que llevamos aquí jugando. Y a mí personalmente creo que lo de la suerte está bien, pero creo que debería haber diferenciación porque si no mucha gente va a frustrarse y va a irse por otros caminos. El juego siempre tiene que recompensar al jugador y no tienes que dejarlo todo a la suerte. Me parece a mí o es mi punto de vista. Dicho lo cual, vamos a abrir los 3 sobres que tengo. Vamos a llorar un poquito. Hoy es domingo de lloros. Vamos a llorar un poquito para abrir los 3 sobres y los 4 huevos que traen jugadores garantizados. No sé si llegaré. Al final, siempre por unas o por otras acabaremos llegando. Pero vamos a ver qué se nos cuece en estos 3 sobres de si tenemos aquí opciones a jugador. Domingo de lloros, hay que llorar. Vamos a darle cañita al primer sobre de jugador de Pascua. Y dicho lo cual, probablemente chocolate. Probablemente mañana no haya vídeo y el martes intentaremos hacer algo acerca de los boosts, porque hasta el jueves no termina la campaña.
Entonces, el miércoles será cuando hagan o sea, cuando hagan el directo, supongo, enseñando el contenido que saldrá el jueves, si es que sale algo. Y si no, ya amañaremos alguna movida para salir. Fijaros que he tenido mala suerte y me han tocado tres conejos de chocolate. Por lo tanto, solo tengo ya, si no me equivoco, nos vamos a la campaña de eventos limitados. Tengo ya, solo me quedan 7-8 opciones, si no me equivoco. Una, esta nada. 2, 3, 4, 5, 6 opciones de jugador ahí. Y 36 en los huevos, en los eventos del día. Vamos a ver, tengo 4 huevitos. Lo vamos a abrir todos ahora, evidentemente. Y va a estar, o sea, a mí se me complica, por ejemplo, el asunto de sacar un 90. Y probablemente no sé si sacaría Julius Randle el 90. Tenemos a Scott Skiles, 79 de valoración. Vamos a ver si por lo menos sale algún 85. Que creo que está Aaron Gordon para poder meterlo en lo que es la alineación de del oro esta, del Road to Oro o lo que sea, Road to Gold. Camino del oro. Vamos a ver, segundo 79. Segundo canje, segundo 79. Tampoco me van a salir cartas de 82. Vamos a llorar al máximo. A ver qué nos sabe si nos sale algo. Ahí está, Danny Granger. Era obvio. Opciones a otro jugador. Tenemos aquí. Hemos hecho. Ya perdemos aquí otra opción a otro jugador. Vamos a ver si nos sale. A la cuarta de estos sobres. A la cuarta. Vamos a ver. Seguimos con los chocolate. Ficha de mejora. Tenemos por aquí. Y nos queda un canje para ver otro 79 de valoración. Ahí estamos. Para ver otro 79 de valoración, nos faltarán en total 10 jugadores. Vamos a ver si podemos sacar 10 jugadores de 36 canjes. O sea, sería un 30% de huevos. Oye, Danny Green. Ahí es Danny Green. Jeff Green de escolta, 82 de valoración. Y hay un bug, creo, hay un bug en el que no nos permiten meter las cartas de Master porque he sacado a Brandon Ingram y no nos permiten meter las cartas Master aquí. No aparecerá, como veis, Brandon Ingram 88 de valoración y sin embargo sí que lo tengo desbloqueado, ahí lo estáis viendo. Está reportado y nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros y feliz domingo de lloros a todos. Nos vemos, gente. Bye bye.